Héctor González, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos, hoy vamos a conocer el barrio de Campanar, especialmente su huerta, ¿no? Que es lo que vamos a destacar. Efectivamente, hoy vamos a recorrer huerta porque Valencia tiene muchas más zonas de huerta de las que a veces pensamos. Quizá no tantas como nos gustaría, pero bueno, tenemos en Benicalap, en el límite con Burjasot, tenemos en San Isidro, tenemos sobre todo en La Punta. Si llevamos, por ejemplo, a la ciudad de las ciencias, veremos muy cerca toda la huerta que se expande por La Punta. Y también tenemos en Campanar, entre Campanar y Benimámet. Y esa es una de mis zonas favoritas para pasar por la huerta de Valencia, para disfrutarla y para darnos cuenta de que se puede estar en la huerta y pegado a la ciudad de Valencia. Uh-huh. Y si te parece, iniciaremos el recorrido en el Biopark, que es un punto bastante conocido, el Biopark con el centro comercial de Campanar. Y desde ahí nos dirigiremos, nos ponemos con el Biopark de espaldas, nos dirigiremos hacia la izquierda, andando ya, pasamos por la comisaría de distrito de policía local, tenemos el cementerio de Campanar enfrente, seguimos andando, hay una entrada con caserones y después ya ya enfilamos el camino de Benimámet. El camino de Benimámet, como el que lleva el nombre de la pedanía más populosa de Valencia y que nos lleva directamente hacia esa pedanía. Pero antes pasamos por la huerta valenciana, por huerta, por entre alcachoferas, coles, pues depende de lo que haya en cada momento de la temporada, cardos, incluso naranjos. Uh-huh. Es un camino muy agradable entre huertos, incluso se puede hacer por caminitos entre acequias o saltando por acequias, y que es cuadrangular ese camino, que nos lleva directamente hacia Benimámet. Seguimos recto, unos medio kilómetro más o menos, y llega un momento que tenemos que torcer hacia la derecha, que es cuando enfilamos ya Benimámet. Uh-huh. Bueno, pues interesante recorrido, sobre todo lo de la huerta, que es lo que queremos destacar en este Curioseando de hoy. Por cierto, Héctor, en lugar de subir por el puente de entrada, me has dicho que tomaremos la senda de abajo, ¿no? Que esto me interesa mucho, por si voy a hacer esta ruta. Efectivamente, es un punto importante porque por arriba del puente desembocaremos directamente en el casco urbano de Benimámet, que también es interesante para quien quiera descubrirlo. Pero si vamos por debajo del puente, proseguiremos por nuestro camino de huerta, bordearemos por debajo del puente, son unos 100 metros rectos, no hay ningún problema, no hay agua ni hay nada, simplemente es como un antiguo barranco, lo cruzamos y enseguida nos obliga a torcer a la derecha, o sea, siguiendo paralelo a los campos. Y de ahí es bonito pararse y mirar los grandes edificios que hay al fondo de Valencia. Miramos hacia, por ejemplo, podemos mirar hacia Mislata, hacia la altura de Mislata, o hacia lo que es toda la zona de Nou Campanar, porque la panorámica es perfecta, ese skyline que a veces comentamos de Valencia, que se ve muy bien desde ahí, también se ve muy bien desde el puente que va hacia Nazaret, a la altura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y nos da la oportunidad de sobre todo sentirnos en el campo y saber que estamos en Valencia y en plena Valencia urbana, porque tenemos esos edificios muy cerca. Entonces, a partir de ahí, seguimos caminando y hacemos una especie de paseo rectangular. Más o menos nos va a llevar unos 25 o 30 minutos, no más si vamos a un ritmo medio. Si queremos disfrutarlo, podemos pararnos, contemplar algún espantapájaros curioso que hay, alguna caseta, de bifurcarnos más por la huerta, pasear entre las acequias y bueno, esta es la parte de huerta la que quería introducir hoy en este Curioseando Valencia, pero solo es la mitad del Curioseando. Si te parece, Silvia, seguimos ya por el tramo urbano. Claro que sí, bueno, pues interesante, hemos pasado por la huerta de Benimámet, el pueblo antiguo de Campanar, son muchas cosas las que queremos hoy destacar. ¿Con qué te quedas con todo ello, Héctor? Pues a partir de ahí lo que quería hablar de Campanar, pero de Campanar no de Campanar, la zona nueva, todo lo que envuelve, ¿no? Campanar, el Maestro Rodrigo, estas calles más transitadas, que las atravesaremos, igual que atravesaremos General Avilés, y nos entraremos ya en el casco antiguo, en lo que es el antiguo pueblo de Campanar, lo que era el pueblo de Campanar hasta hace poco más de 100 años, uh-huh. Y que ahora es un barrio más de Valencia. Pero antes quería llamar la atención sobre dos calles que bueno, pasan muy desapercibidas, están en el tramo antes de entrar en Nou Campanar
y una es la de Vicente Tormo Alfonso, porque es raro que haya una calle dedicada a un cardiólogo y además este cardiólogo fue presidente del Valencia Club de Fútbol. Por tanto, me gusta esa semblanza. Y por otra parte, a la Reina Violant, a la esposa, a la segunda esposa de Jaume el Conqueridor, son dos calles paralelas, no tienen mucho esas calles, pero bueno, los rótulos no son los habituales en calles urbanas. Bueno, y a partir de ahí ya, si te parece, nos adentramos en lo que es el antiguo pueblo de Campanar, porque tiene una singularidad, tiene un carácter muy especial dentro de Valencia, y ese sí que hace sentirte como si no estuvieras en Valencia, porque ahí no ves más que las casonas y la parte antigua de pueblo. Uh-huh. Bueno, pues ese es el casco antiguo de Campanar, como nos ofrecen nuestros compañeros en imagen, no solamente en Fallas, como tú bien decías, porque aquí nos vamos a sentir como si estuviéramos en ese municipio antiguo. Héctor, no sé si quieres destacar algún titular más para finalizar. Pues mira, varios detallitos. Por ejemplo, una de las principales calles es la calle Benidorm. Es un topónimo que nos evoca a bullicio, movimiento, a gente, pero en el caso del pueblo antiguo de Campanar, pues representa tranquilidad, paz, sosiego, porque son calles peatonales en las que no se puede construir, toda la zona está protegida como bien de relevancia local, son calles peatonales en las que es muy agradable transitar con casonas y edificios, bueno, edificios no, casonas de una o dos alturas, vas cruzándote por la calle Marines, la calle Mosén Soley, Armando Blanquer, hasta desembocar en la Plaza de la Iglesia. Yo creo que es uno de los puntos más relevantes, el punto favorito de ese espíritu de pueblo que todavía conserva la zona antigua de Campanar y que lo representa la propia iglesia o el campanario y luego todo lo que es el entorno del campanario, el parque, los bancos, la zona, ya digo, que es todo zona peatonal y que está muy, muy cerca, a escasos 100 metros, donde se planta la antigua. La antigua, tantas personas de Valencia, vamos a ver, la antigua Campanar, pero no nos adentramos en lo que hay a escasos 100 metros, que yo creo que es el verdadero tesoro de Campanar, esa plaza de la iglesia, ese ambiente de tranquilidad y sosiego dentro de la ciudad, porque te hace pensar que no estás en Valencia, que estás, o que estás en la Valencia de hace 130 años, o que estás en un pueblo más, como Massalfassar, Albuixec, incluso Emperador, en pueblos fuera de Valencia, alejados a unos 10 kilómetros. Por tanto, de Campanar, yo aconsejaría deambular por las calles, no nos va a ir más allá de 5 o 10 minutos, y sentarnos en la Plaza de la Iglesia, sentarnos a disfrutar. Y si lo hacemos en febrero, pues también saborearemos esos fesol synapse que cocinan también las calderas, Y que animan tanto y que recuerdan esa esencia del pueblo que tenía Campanar. Muy bien, pues Héctor González, gracias por esta sección Curioseando. No sé ustedes, pero yo este fin de semana me voy a dejar caer y voy a hacer este paseo por la huerta y especialmente conocer este pueblo antiguo de Campanar. Gracias, Héctor González. Buenas tardes. Encantado y hasta pronto.